dónde va? ¿A dónde va? A San Carlos a pasear. Quiero ver las lindas mozas que se pegan por allá. ¿A dónde va? ¿A dónde va? A Venecia y a Pital. A los chiles, aguas, sargas, la marina y el cedral. ¿A dónde? A los chiles, aguas, sargas, la marina y el cedral. Para Río San Carlos con mi caña de pescar, y si engancho un sabalete tengo para desayunar. Sigo para La Fortuna, paso a Muelle y Arenal, y salgo por Caño Negro, cerquita de Vicagual. ¿Por dónde? Y salgo por Caño Negro, cerquita de Vicagual. Vengo para la villa en busca de qué tomar. Paso por Agua Caliente para luego regresar. ¿A dónde va? ¿A dónde va? De San Carlos vengo ya. De mirar las lindas mozas que se pegan por allá. De mirar las lindas mozas que se pegan por allá. Bueno, tenemos un avisito por acá. A ver, ese aplauso quiero escucharlo bien fuerte. A ver, nos hagamos agarrados. ¡Eso! El dueño del Hyundai Gris, placa 437402. Si no lo van a quitar, va a llegar la patrulla y lo va a quitar porque lo dejaron parqueado frente a una entrada de un garaje. Repito. No, no, va a tener que ir a retirarlo allá con la grúa. Hyundai Gris, placa 437402. Buenas tardes, ¿cómo están? Quería nada más darles una reseña histórica de lo que es la marimba, un instrumento que ha venido de lo que es el norte de África, y esa marimba, conforme se ha acercado a lo que es Centroamérica, ha estado evolucionando. Este instrumento, conocido como la marimba, un instrumento muy nacional, sin embargo, no es tan nacional porque viene de lugares más afuera. Este instrumento es muy importante aquí en nuestro país porque nos da una identidad de lo que es conocido Guanacaste. Cuando vemos una marimba, de una vez gritamos y decimos bombas. Y bueno, para eso está la marimba aquí en Costa Rica, ¿no? Vamos a cantar y a tocar una canción y a bailar también. Una canción muy conocida, esta canción Bonilla, que fue la que la interpretó, la que la hizo, la queremos pues tocar para todos ustedes. Esta canción es muy bonita. Esta canción dice así: caballito, caballito, caballito nicoyano, que si sabe de mis ternuras, de mis amores, mi hermano, con tu relincho pampero y tu paso sin igual. Caballito nicoyano, hoy tenemos que pasear en noche de luna llena. Cuando estás en el corral, se te nota entristecido y dan ganas de bailar. Con ese relincho pampero te vamos a llevar a la morena más linda de esta tierra sin igual. Caballito nicoyano, hoy tenemos que pasear
a esta morena más linda de esta tierra sin igual, de esta tierra Nicoyano. Caballito, caballito, caballito Nicoyano, que si sabe de mis ternuras, de mis amores y mi hermano, con tu relincho pampero y tu paso sin igual, caballito Nicoyano, su romance musical. En noches de luna llena, cuando estás en el corral, se te nota entristecido y dan ganas de llorar. Por eso cuando la albarada te anuncia que vas a pasear, tu relincho es alegría y te pones a bailar. Caballito Nicoyano, hoy tenemos que pasear a esta morena más linda de esta tierra sin igual, de esta tierra nicoyana, donde todo es fraternal. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ronald Elizondo Castro, vengo de la Reserva Indígena Malecu. Quiero contarles que voy a hablar un poco en general sobre las culturas indígenas de Costa Rica. Quiero contarles que en Costa Rica nosotros tenemos más o menos 24 territorios indígenas, del cual solamente todavía hay 4 que conservan su cultura y su tradición, que están los Bribris, Cabécares, Guaymí y al norte los Malecus. Malecus es la población más pequeña de Costa Rica y de Centroamérica porque solamente somos 650, del cual todavía nosotros mantenemos nuestra cultura, nuestra tradición y sobre todo nuestro lenguaje, que es el Malecu Jaica. Nosotros somos 100% artesanos y agricultores. Comemos mucha fruta, tubérculo y sobre todo mucho pescado. Hace muchos años nosotros cazábamos animales silvestres. En la actualidad ya no lo hacemos por motivo de que nosotros protegemos los animales que están en peligro de extinción. A continuación nosotros vamos a ver una pequeña ceremonia o una representación indígena malecu, como hace muchos años nuestros ancestros se vestían. En la actualidad nos vestimos igual que ustedes porque el material que se llama, o el árbol que se llama mastate, está en peligro de extinción. Es por eso que nos vestimos igual que ustedes. O sea, ya no podemos vivir como hace muchos años. También nosotros vivimos en casas normales, tenemos, casa de cemento, todo lo que ustedes tienen. Pero somos igual 100% malecus, todavía estamos luchando para conservar nuestra cultura y nuestra tradición. Entonces vamos a ver la ceremonia, se llama Dios, Naturaleza y Hombre. Todo va a ser en malecu y yo voy a estar traduciendo al español. Al final, si alguno tiene alguna pregunta, pues vamos a estar contestándoles las preguntas. Entonces vamos a ver la ceremonia que se llama Dios, Naturaleza y Hombre. Nosotros tenemos diferentes tipos de ceremonias.
Por ejemplo, hay ceremonia de niños, de jóvenes y de ancianos. Muchas veces se puede hacer igual todo en conjunto. Como le decía, el vestuario que ustedes ven está hecho de un árbol que se llama mastate, que ahora no lo conseguimos porque está en peligro de extinción. Los tambores están hechos de un material que se llama balsa, que es muy liviana, y el cuero es de iguana. La iguana no está en peligro de extinción en Costa Rica. Nosotros lo aprovechamos, aprovechamos la carne porque igual sabe como el pollo. Por eso le llaman gallina de palo. ¿Usted sabe cuál es mi nombre? Él es mi abuelo, me puso el nombre Kroku, el hombre más fuerte del pueblo. En este caso ellos van a hacer una pequeña lucha para ver quién es el más fuerte. Y el vencedor se queda como líder del grupo. Como el saludo de respeto, ellos se toman de las manos. El otro le dice, yo te voy a vencer. Coge tu mi arcura y mi charin
es el yarro. Y el otro muchacho dice, pero mis abuelos me dijeron que yo era el más fuerte y no era usted. Bájate. Va. Chico. Pali. Él le ordena a ellos que toquen los instrumentos musicales. Se hacía este tipo de ceremonia para tomar el mando, o sea, para el nuevo líder que va a estar encargado en cuanto a lo que es el grupo. Entonces ellos hacían tipo de peleas y el perdedor siempre ya no seguía siendo un guerrero más, sino alguien más del pueblo. Él le dice, yo soy muy fuerte, entonces le dice el otro que por qué tiró el palo. Yo me di cuenta que usted es una persona débil y no quiero lastimarte. Yo no puedo pelear con usted porque me di cuenta que eras muy débil y no quiero hacerte daño, mejor huye del pueblo. Le dice, usted dice que soy débil, pero quiero que me demuestres a ver si me vas a vencer. Está bien, no voy a luchar más con usted porque usted dice que es el líder, entonces tú tomas el mando. Él le está retando a hacer la pelea, pero el otro no quiere porque se dio cuenta de que él es muy débil. Yo soy el jefe y el otro dice que no porque es muy débil. Escucharon que él no quiere pelear, entonces yo soy el nuevo líder. ¿Ustedes aceptan mi liderazgo? Y ellos le dicen que sí. No lo escucho, ellos dicen que sí. Yo soy el jefe ahora. ¿Viste a este hombre? Como el otro ganó la batalla, entonces va a hacer una oración que se llama Dios, naturaleza y hombre. Le ordena a los muchachos que se agachen en reverencia. Él dice, alzo mi mirada al cielo. Gracias, gran espíritu. También inclino mi rostro hacia la madre tierra. Gran espíritu, el día de hoy estoy aquí porque estoy preocupado porque no sé qué está pasando en la tierra. Todas las cosas están desapareciendo. ¿Qué está pasando? No escucho el sonido del gran halcón, no escucho el volar de las olas, no escucho el rugir del gran jaguar. ¿Qué está pasando con nuestros hermanos los animales?
Sote me chitoye purani kiye krihate kan nacha yumrala kiye hue manera kwan soje oroma en el sote nacho. Gran espíritu, estoy muy preocupado porque hace muchos años nosotros convivíamos con los animales, ahora ya no, porque ya todo está desapareciendo. Pero también me doy cuenta de que es culpa de nosotros los seres humanos que hemos destruido toda la naturaleza. Por eso es que como el hombre ha destruido la naturaleza, ya no hay muchos animales. El sol está calentando mucho por la destrucción de los bosques. Ya no respiro el aire puro porque todo está contaminado. No puedo tomar agua pura también porque los ríos todos están contaminados. El hombre está destruyendo todo. También quiero que ponga en conciencia a todos los hombres para que pongan sus manos en sus corazones para que ellos puedan proteger la naturaleza. Gran Espíritu, muchas gracias porque tú nos das nuestro miembro de cada día. Gran Espíritu, muchas gracias por la Madre Naturaleza, porque tú nos das el agua y nos das nuestros alimentos. Sabemos que la Madre Naturaleza a veces se enoja con los seres humanos cuando se pone a llover mucho o cuando hay temblores o terremotos. Una vez más, Gran Espíritu, muchas gracias. Nuevamente alzo mi mirada al cielo hacia la madre, hacia el cielo, e inclino mi rostro hacia la Madre Tierra. Ahora van a ver la pequeña danza indígena maleta. El canto dice: yo soy indígena maleki y soy muy orgulloso de pertenecer en la zona norte de Costa Rica. Thank you.
aplauso para quién. Capi, capi. Capi, capi, significa pura vida o significa hola. Él dice, quiero hacerle una pregunta, que cómo se sienten al ver la pequeña ceremonia. No los escucho. Capi, capi. Capi, capi, pura vida. Quiero compartir una pequeña filosofía de nuestros antepasados. Dice que nuestros antepasados dicen que todas las personas del mundo somos iguales. Porque el gran Toku no ve el color o la raza o de dónde venís o del país. Todos somos iguales. Rojari. ¿Por qué somos iguales? Porque todos tenemos, porque yo tengo cabeza y ustedes también tienen cabeza. Tenemos nariz, boca, manos, ustedes también lo tienen. Tenemos pierna, tenemos pies, tenemos rodillas, ustedes también lo tienen. Somos iguales. ¿Qué es la única diferencia? Hay tres diferencias que tenemos. La primera diferencia es lo que llevamos en nuestra mente. La segunda diferencia es lo que llevamos en nuestros corazones. Y la tercera diferencia es que unos son mujeres y otros son hombres. Por eso dice que todas las personas del mundo somos iguales. Dice muchas gracias, nosotros lo vemos como nuestros familiares, no lo vemos como amigos, sino como familiares. Afepakian, muchas gracias. No sé si algún momento quieren tomar fotografías con el grupo, creo que lo pueden hacer. Y si no, nos retiramos. Gracias. ¿Los ancianos, alguno quiere tomar fotos con ellos para la respuesta? ¿No se quiere? No, 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 no. ¿Cómo se dice el momento que se envíen? Miol Brahma. ¿Ya lo pueden? Miol Brahma. ¿Se envíen? Thank you.
sí, no, ya vamos allá. ¿Lo vas a jalar? Sí, digamos, es que él sale un toquecillo nada más. No, no. Ya lo que sigue, ya lo directo, sí. ¿Ah? ¿Él va a cantar? Ah, que quiero usarlo como micrófono. No. Sí, porque si lo ocupa no hay ningún problema. Que quiero decir que lo que sigue ahora ya es de directo en el sonido. Ya, ok, ya no hay. No, no al aire. Sí, sí. No, por dicha de este micrófono, viera que es muy bueno para captar audio ambiente. Sí. Es excelente porque es omnidireccional, o sea, él capta. Sí, tiene las ranuritas a los lados. Exactamente. Ah, no, ya. Por eso le digo que es Omni. Sí. ¿Ve? ¿Qué torta ahora para esa puta? No, tranquilo. Quería verlo. Es un... esto, cuando andan esos sonidos, todo lo que ve nuevo hay que verlo. Sí, esto tiene como unos 3 años. Pero me sirve mucho, eso sí, para entrevistas y así. No sirve, ¿seguro? No sirve porque cuando entrevisto se me mete mucho ruido ambiente. Pero es cuando... Exactamente. Lo que tiene que hacer es usarlo. Porque estamos demasiado chasados. Sí. Okay. Ismael Vargas, rápido. Que sé que unas 2 piecitas, Ismael. Dígame cuánto, una de 4, dígame cuánto. Es que estamos ahí. Bueno, ¿cómo están todos? A ver. Quiero hacer una bulla, qué bonito que suena la bulla de la gente de San Carlos. Y pues ya vamos a comenzar. Hemos tenido una parte más teatral, pero ya vamos a comenzar con el concierto y la música que se genera aquí en la zona de San Carlos. Así que tendremos pues al solista Ismael Vargas, tendremos a Maché, H2O, hasta la Con manos en los más serios, aguante pato, así que estamos todos listos porque vamos a comenzar a disfrutar de la música, pero primero vamos a escuchar la voz de un muchacho de aquí de San Carlos, ¿verdad? ¿De dónde? Venecia. ¿De Venecia, San Carlos, viene ahí en las faldas de Volcampo As, viene a visitarnos para cantarnos unas cuantas canciones y para escuchar su voz, así que le damos un aplauso y una gran bienvenida a Ismael Vargas. Igual, pero más carga, se estaba cayendo usted. Vea, rico. Listo.